minutos de volada, 9. Todos para hacer la broma de la hora. ¿Qué pasó, don Casimiro? Violín, ¿te acuerdas cuando Asina ya en el rancho de uno? Ya uno existía pues los celulares, ya, y uno así en Morelia, Michoacán y Zaguayo. Yo siempre así cuando iba a la primaria de la escuela, don Benito Juárez, como hablábamos así en el celular, nosotros eran dos vasos con un hilo conectado. Miren qué bonito escuchaba la señal, nunca se caía, güey. Ay, esta chingada burra que no llega. Voy a llegar tarde a mi trabajo. Ay, mamá, no te preocupes. Verás que pronto llegarás a tu trabajo. Ay, hija, es que todavía te tengo que llevar con tu abuelita. Vaya, por fin. ¡Identifícate, Carlos! Hola, Pioli, ¿cómo estás? Soy Carlos. Carnalito, ¿dónde eres originario? Yo soy originario de Campeche, pero nací en Campeche, me crié en Tabasco, radico en San Luis Potosí. ¡Y arriba Campeche! Donde venden puro, que en vez de humo echa leche. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo estás, qué de onda? Te voy a sacar los ojos como las campamuchas. Se le nota luego que es un buen vato borracho. No, te digo. Marido, ya quisiera que fuera tu amante. Ya. Ya me dijeron que tiene nachas de manguera, nomás es puro agujero. Que nadie se mueva un tento al destino. ¡Ya huyeron, cabrones! ¡Agachen la cabeza, se los lleva la chingada! ¡Fálate! Ahora el camión y ustedes me pertenecen. ¡Que se agachen! ¡Esto es justicia divina, cabrones! ¡Agachen la cabeza! ¡Que no oyes, cabrón! ¡Que te agachen, estoy diciendo! ¡Cállese! ¡Que te agaches! ¡Pero hay como, pero hay niños! ¡Me vale madre que haya niños! ¡Cállese, cállese! ¡Que se calle! ¡Que se agache, lo mato al niño! Y usted va a llevar el camión a donde yo le indique. ¿Escuchó? Bueno. Muy bien, muchachos. El chacal se pondrá muy contento con su trabajo. Ya saben lo que tienen que hacer. Todo marcha según tu plan. El equipo 1 ya está en posición. Comunícame. ¿Quién será? Aquí, Pérez. Escúchame bien, Pérez. Mis muchachos tienen secuestrado un autobús. ¿Qué piensas hacer? No estoy para bromas. Esto no es ninguna broma. Más bien, es una prueba. ¿Una prueba? No entiendo. ¿Quién eres? Mi nombre no es importante. El autobús lo tenemos en el canal principal. Veamos qué es lo que puedes hacer para poder salvarle la vida a esa pobre gente. ¿Por qué entras a mi oficina de esa manera, eh? Señor, tenemos una situación de rehenes.
Tres hombres armados se apoderaron de un autobús. Esperamos sus instrucciones. Señor, no quisiera presionarlo, pero tenemos muy poco tiempo. Y mi horóscopo decía que yo sería un día muy tranquilo. Maldito horóscopo. Señor, ¿qué hacemos? Llámale a Salazar y a su equipo. Ellos se encargarán de eso. ¿Está seguro? Acuérdese que Salazar y su gente son muy difíciles de controlar. Ya lo sé, Magallanes. Ya lo sé, pero son lo mejor de lo mejor. Llámale y dile que nos vemos en el punto. Como usted ordene, señor. Inteligencia nos informó que este cabrón es muy astuto. Ha de conocer estos pasillos como la palma de su mano. ¿Qué es esto, cabrón? ¡A la pared! Uh-huh. Tranquilo, oficiales. Aquí vivo yo. Está limpio. Déjalo ir. ¡Lárgate! Muchachos, lo perdimos de vista. Va por uno de los pasillos. Mucho cuidado, hay civiles en la zona. Lo tenía en la mira, pero se me fue. Ahora va hacia abajo. ¡Revísalo! 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 ¡Revísalo bien! ¡Revísalo! Bingo, muchachos. Este era el cabrón. Los de inteligencia tenían razón. Salazar, lo teníamos todo bajo control. Nosotros nos hubiéramos hecho cargo. Aquí viven muchos civiles. Y no podía ponerlos en riesgo. Pensé que se trataba de una misión de captura. Así es, pero se convierte en eliminación cuando el sujeto pone en peligro vidas de civiles. Lo sabes muy bien. Bueno. Salazar, el procurador Pérez, al parecer tiene algo para nosotros. A ver, señor, indíqueme. Agachaditos. Que se agache. ¡Siéntate a la chingada, cabrón! ¿Dónde vas? ¡Agáchense, cabrones! ¡Es decir que se agacharon! ¡Así quietecita, mija! ¡Muy pinche bravudo, cabrón! ¡Déjalo! ¡Cállese, hijo de la chingada! ¡Señor! Es evidente que no tenemos control de la situación. Deberemos de pedir ayuda a las Fuerzas Armadas. Tranquilo, Magallanes. Salazar y su equipo se encargarán de esto, ya verás. Yo lo escuche, porque hay muchas vidas de civiles en peligro. Sí, ya lo sé.
Pero tú confía en mí. ¡Uno! ¡Deberíamos empezar a matar gente! ¡Esta madre ya me está poniendo nervioso! Tranquilo. La orden fue muy clara. Queremos su atención. ¡Y estos culeros que se quieren pasar de gandallas! Los tenemos controlados. ¡No me esté viendo! ¡Aquí la cabeza, el cabrón! Perfecto. Tres. Tú ahí te quedas. Dos. Vamos a darle presión a estos cabrones. ¡Ya estás! Señor, debemos de actuar inmediatamente. Esta situación se nos escapa de las manos. Tranquilo. Esperemos al comando Elite. ¿Todos están bien? El equipo 2 y 3 están esperando órdenes. Activa el equipo 2. Equipo 2, tienen luz verde. Estamos activados, muchachos. No quiero levantar ningún tipo de oleaje. Esta vez quiero ser rápido y original. Sí, Caibil. Justo a tiempo. ¡Vámonos! Será un placer. Señorita Diana, no tengo tiempo de darle información. Tenemos amenaza, hay un ataque terrorista y su padre me mandó por usted. Bueno, déjame comunico con mi papá. Negativo, no puede hacer ningún tipo de llamada, sería muy peligroso. Acompáñame, por favor. Bueno, déjame agarrar mis cosas. No hay tiempo para eso, vámonos, véngase. ¡Vaya hasta que por fin llegaron! ¿Cuál es la situación? Se trata de un autobús con civiles. Al parecer solo son tres hombres, pero no estamos seguros. ¿Qué tipo de armamento traen consigo? ¡Pura AK-47! ¡Soto! Ya tengo ubicada mi posición. Estaré a 85 metros del objetivo y desde ahí los cubriré en todo momento. ¿Han pedido algo? Negativo. Solo salieron a dispararnos. Saben que no nos arriesgaríamos a disparar.
habiendo tanto civil allá en peligro. Bien. Magallanes, consígueme una caja de agua. Esa pobre gente ha de tener sed. Adelante, central. Necesito una caja de agua, por favor. Los demás, discutamos la estrategia. Soto, toma tu posición. Enterado. El ambiente que se vive en la zona es de terror. No tenemos el número exacto de cuántas personas se encuentran en este autobús, pero lo que sí sabemos es que se trata de un atentado terrorista, algo que nunca había pasado en esta ciudad. Ahora la pregunta que se hace sobre nuestro gobierno estará preparado para controlar una situación como esta. Lo veremos en las próximas horas. Los tengo donde yo quería. Aquí la tienes. El caidil dijo que fue un trabajo fácil. Muy buen trabajo. Destructores, métanla a la cajuela del carro. Que sigue. Ahora activaremos al grupo 3, que el Caibil y sus muchachos se integren con ellos. Equipo 3, están activados. Estamos activados. El objetivo es apoderarnos de esta comunidad. Pienso dividirla en tres. ¿Qué hay del Caibil? La señora indicó que viene para acá. Esto es pan comido para mí. Cosa de principiantes. No sé, yo esperaba algo más divertido. ¿Más divertido, cabrón? ¿Más divertido? Phoenix, no te confíes. Estas tierras pueden ser muy engañosas. Perdón, Pacheco. Tienes razón. La justicia divina está presente. ¿Estás seguro de esto, Salazar? Comprenderás que en estos momentos lo último que necesito es un agente de élite muerto. Tranquilo, señor procurador. Hemos controlado muchas situaciones como esta. Solo déjeme hacer mi trabajo, ¿quiere? Necesitamos que usted y sus agentes se queden aquí. Que de lo demás, nosotros nos encargamos. Muy bien. ¿Bien? Ahí. Suerte. Soto.
doctor. ¿Estás en posición? Afirmativo. Estoy sobre ustedes. ¿Qué quedarán estos cabrones? Tú. Ábreme la puerta. ¡Hasta ahí! ¿Qué es lo que quieren? Tranquilo, tranquilo. Pensé que tendrían sed. Solo les trajimos un poco de agua. ¿Qué considerado eres? Tú, ¿quién eres? Llámame Salazar. ¿Y tú eres? Llámame Justicia Divina. Pues bien, Justicia Divina. Como verás, las cosas se están poniendo muy complicadas por aquí. ¿Qué es lo que quieren? ¡Por el momento su atención! ¡Y silencio total, cabrones! Estoy muy nervioso, señor. Jamás habíamos tenido una situación tan complicada. Pues imagínate cómo estoy yo. Si algo sale mal, mi cabeza será la primera en rodar. Lo siento mucho, señor. Pues yo lo siento más, porque después de la mía, seguirá la tuya. Ahora, dejen eso ahí y lárguense. Ve por el agua. Sí, sí. Ahora Soto. ¡Vámonos! Están bajando los civiles. Están bajando los civiles. Magallanes. Señor. Quédense aquí. Herrera, sígueme. La situación está controlada. Repito, la situación está controlada, muchachos. La situación está bajo control. Mándeme periciales. ¿Limpio? Todo limpio. Muy buen trabajo, Salazar. Salvaron muchas vidas inocentes. Gracias, señor. Pero por eso nos pagan. Esos tipejos pertenecían a Justicia Divina. Sí, ya teníamos conocimiento. Pero pensamos que ese grupo era solo un mito. Ya vio que no. No me sorprendería que en los próximos días tuviera más situaciones como esta. Los cabrones estaban dispuestos a todo. Por su propia seguridad, es mejor que se mantenga bien alerta. Y así lo haremos, muchachos. Ya no volverán a sorprendernos. ¡Se los prometo! Perfecto. Bueno. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Como les mencioné antes, dividiré esta zona en tres partes. El chamán y la loba se van a encargar de la zona baja de la montaña. Caibil y el dorado se van a encargar de la zona media. Fénix y yo nos encargaremos de la zona alta. ¿Entendido? Afirmativo. No se preocupen. Les voy a mandar dos hombres por cada grupo. ¿Alguna pregunta? Y cuando estemos en posiciones, ¿qué prosigue? Esperar instrucciones. Necesito que se familiaricen con la zona. Encuentren una base y se reportan conmigo. Necesito radios prendidos y que estén alertas. ¿Todos entendieron? Pues, ¿qué esperan? El cigarro te va a matar, carajo. Deberías dejarlo. Lo mismo que me dijo el que le donó la esperma a mi madre. Y ahora fumo cada vez que voy y lo veo a la tumba.
Es una ironía, ¿no crees? Que haya muerto antes que yo. Los hombres están a punto de llegar. Necesito que los dividas. Entendido. Ahora tienen a mi hija. Todo esto se me escapa de las manos. No se preocupe, señor procurador. Mi gente está buscando a su hija hasta por debajo de las piedras. Algo no me cuadra, Magallanes. Tengo la corazonada que esos cabrones son los mismos que hicieron este jale. ¿El de la llamada? A ver, ¿de qué llamada están hablando? Un sujeto me habló para avisarme que habían tomado el autobús. Oh, genial. ¿Está usted diciendo que lo habían puesto sobre aviso de la situación y no hizo nada para evitarlo? No, el señor procurador recibió esa llamada cuando ya esos hombres tenían el autobús en su poder. Y no le advirtieron, solo le avisaron. ¿Qué tanto saben de justicia divina? Honestamente, muy poco. Le voy a dar una cátedra. Justicia divina. Es un grupo terrorista que tiene células por todo el continente americano. Lo que aquí me brinca es que inteligencia aseguró que no había células aquí en México. Pues ya ves que los de inteligencia no resultaron tan inteligentes, por lo que veo. Sí. Aquí, Pérez. ¡Bravo! Esos agentes de tú son todos unos héroes. Escúchame, maldito lunático. Quiero que me devuelvas a mi hija sana y salva, maldito perro. Tranquilo, tranquilo. Sin insultos, no pierdas la cordura, procurador. Hoy fue un día muy difícil para mí. Todos tenemos días difíciles y los tuyos apenas comienzan, cabrón. ¿Cómo que apenas comienza? No entiendo. No me sorprende. Pero mi soya te lo va a explicar bien. Odio cómo se escucha mi voz en altavoz. Fueron muy valientes y astutos al rescatar a la gente del autobús. Pero como se les dijo antes, eso solo fue una prueba. Déjense de chingaderas y hablen claro. ¿Entienden a mi hija, sí o no? Antes de contestarte eso, escúchenme con atención. Nos apoderamos de todo un ejido, pero no tendrán más detalles hasta mañana. Así es que les recomiendo que estén muy pendientes al teléfono. ¿Estamos? Maldita sea. ¿Por qué no hablan claro de una buena vez? ¿Qué es lo que quieren? Justicia. ¿Justicia? No entiendo. ¡Sé más clara! Por el momento es todo lo que tienes que saber. Ah, una cosa más. No tenemos a tu hija. O tal vez sí. Esto no puede estar pasando. Estoy acabado. A ver, ¿alguien tiene idea de quiénes son todos esos tipos armados? ¿No se tratará de algún grupo policiaco? ¿Qué grupo policiaco ni qué la chingada? Para mí que son rateros y están bien armados. Eso es lo que me preocupa. Todos cargan armas automáticas, o son del gobierno, o de plano narcos. Bueno, pues hacemos una cosa, le avisamos a la policía que ellos se encarguen de investigar esto. La última vez que la policía estuvo aquí en estos lugares fue en el incendio de hace aproximadamente 2 años. Estoy seguro que si les llamamos, no vendrían. Entonces nos vamos a quedar con la duda en saber quiénes son esos cabrones. No nos quedaremos con la duda de nada. Mandaré a alguien para que les pregunte qué hacen aquí y después veremos. Yo apoyo a don Macario. Creo que será lo mejor. Ah, y una cosa más. Los de Corete vendrán en un par de días más. Todo aquel que esté atrasado con los pagos de su terreno tendrá que ponerse al corriente si no quieren ser desalojados. Che, gobierno, como siempre, cargando de la mano a los más jodidos.
Ah, pero queremos presidente bien peinado, ¿no? Y ahí están las consecuencias, cabrones, de esto. ¿Te preocupan? No, para nada. ¿Qué nos pueden hacer estos piojosos si ni armas tienen? Así pensaban en Michoacán. Y ve cómo está la situación. Pero aquí no estamos en Michoacán. No te preocupes. De todas maneras hay que avisarle a Pacheco. Afirmativo. Quiero saber dónde vamos. ¿A dónde tú? A visitar a la idiota de Chavita. No puede ser. Platicar con ese cabrón es lo más estresante que he hecho en mi perra vida. Dímelo a mí, lo he interrogado un par de veces. Ya, muchachos, ustedes saben que si alguien nos puede dar información precisa, es ese cabrón negro. Tal vez tengas razón, Salazar, pero dime la neta. ¿A poco no te estresas, Chavita? De a madres, cabrón. ¿Qué? ¿A poco te gusta la niña esta? De nada me serviría tener una niña así. Me gusta lo bueno. Por eso tú eres mi hembra. Recuérdalo. Eso lo sé. Pero aún así, a la flor más exótica, te gusta escuchar que es la única. Después de esta operación, vamos a vivir como reyes, te lo prometo. Me encanta imaginar que todo lo que me dices se vuelva realidad. Bien, ahora comunícame con Pacheco. Como ordenes. ¿Y los demás? Los repartí en las bases, como me indicaste. Elegí a uno. Lo tengo preparando las armas. Está bueno. Indíqueme. Mañana, primera hora, empieza con la fase 1 del plan. ¿Entendido? Pero señor, ¿por qué no lo hacemos de una vez? Porque quiero guardar la sorpresa para mañana, recabrón. Bueno, quedó claro. Ay, una cosa más te digo. No quiero fallas, Pacheco. Con tu vida me respondes. Entendido, señor. Dice... Todos aquí en el ejido tenemos una duda. ¿Quién son ustedes y qué hacen aquí? Baja el arma. Como que creciste un par de huevos para venir a preguntarme eso hasta acá, ¿no crees? Así es. Qué lástima. Espero que con esto les quede contestada la duda que tienen. ¿Les quedó claro? Que Dios nos agarre confesado. Era el hijo de Jeremías. ¿Qué le vamos a decir? No lo sé, poblano. No lo sé. ¿Aún tienes buen tino, Pacheco? Así es. Duro. Y a la cabeza. ¡Pum! Verás. ¡Tráeme un altavoz! Claro. A ver si así estos pendejos me escuchan. ¡Órale! ¡Otra vez no, cabrones! ¡Ay, Chavita! Siempre haciéndola tan difícil, cabrón. Te lo dijimos, pero con este cabrón nomás no se puede. Tu amigo Chavita, espósenlo.
Vamos, ahora tomamos. Póntelo en la caja, güey. ¡Vamos, cabrón! ¡Te vas con él! ¡Papi, papivo! Pacheco, ¿ya se comunicó contigo? Sí. ¿Y qué te dijo? Que te metiera un tiro en la cabeza si seguías estorbándome. ¿En serio? En la mañana escuché un disparo por allá. ¿Qué razón me tienes de eso? Pacheco le dio cuello a un civil. Ah, entonces podemos comenzar la fiesta. Negativo, hasta mañana. ¿Qué hay del apoyo que le pedí a Pacheco? El Fénix trajo a dos hombres más. Los mandé a cuidar la parte baja de este mediocre lugar. Perfecto. Todo saldrá bien, señor. No se preocupe. Hay que tener fe. ¿Fe? No me vengas con eso, Magallanes. Discúlpeme. Hay veces que soy un poco imprudente. No, discúlpame tú. Yo sé que solo quieres ayudar. Pasaré la noche aquí, por si hay alguna novedad. Te lo agradezco. Buenas noches. Buenas noches, Herrera. Buenas noches, señor. Si ya estás aquí, imbécil. ¿A ti, Benda? ¿Y ustedes qué quieren? ¿Sigues con narcolepsia? Sí, la controlo un poco. Pero cuando me pongo nervioso, caigo en domino donde tea. El mismo cuento de siempre. Ey, 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 acá. Mira, te voy a hacer una pregunta, chavita. ¿Qué sabes de la hermandad Justicia Divina? Lo que todo mundo sabe. Que ganes a Dios, aquí en México no hay ninguna célula en esos cabones. ¿Lo ven, muchachos? Oh, esto está muy extraño. Aunque... ¡Aunque qué le quede, cabrón! Oh. Genial, Cortés. Ya lo espantaste. Bueno. Pues gracias a Cortés va a ser una larga noche, muchachos. Vamos a ver qué tiene este güey aquí. ¿Una cerveza? Sí, me chingo una. Entre la narcolepsia de este cabrón y lo lindo aroma de este lugar, yo sí me voy a quedar dormido. Te tienes que controlar, Cortés. Ahora hay que esperar que este güey negro despierte. Ciudadanos de este pinche pueblo culero, les quiero informar que mi equipo y yo estamos dispuestos a ejecutar a cualquier tipo de persona que anda fuera de sus casas. Esto es un toque de queda. Les informo que aquella persona que ande deambulando por las calles será ejecutada. Esto no es una broma. Somos Justicia Divina. ¿Escuchaste eso? Creo que estamos en serios problemas. Debemos hacer algo. ¿A poco no vamos a quedar con los brazos cruzados?
Ni madres. Vamos con don Macario y los muchachos para tomar cartas en el asunto. Ok. Activa al Caibili y a los demás. Es Carlitos, el plebito doña Cata. Esta pinche gente que no entiende. Pobre morro. Vamos con don Macario. Ya no perdamos más tiempo. Dale luz verde a los demás. Claro. Y mientras tanto, ¿nosotros qué haremos? No comas ansias. Todo lleva en orden. Yo también me quiero divertir. Lo harás. Pero todo a su tiempo. ¿Todo bien, Salazar? Sí. Solo que me dejó muy pensativo toda la información que nos dio Chavita. ¿Te preocupa, Pacheco? Nah, para nada. Ese pinche traidor puede trabajar con quien quiera. Lo que me sacó de onda fue que ni el mismo Chavita sabe si Pacheco está trabajando para Justicia Divina. ¿Crees que en realidad Justicia Divina no tenga nada que ver en todo esto? Ay, pareja. Ya no sé ni qué pensar. ¿Alguna novedad? Así es. Estos lunáticos tomaron el ejido de Valle Imperial. Inteligencia cree que ahí tiene a mi hija. Inteligencia siempre nos ha dado datos falsos. Y lo mejor será verificar bien la información. No estamos para desconfianzas, Ringo. Prepárense. En la base tengo un helicóptero listo para que los lleve a la zona. ¿Y cuál es la misión? Según la información que tenemos, son 7 o más terroristas. Ya saben, armas automáticas, granadas de fragmentación, etc. Y su misión es eliminar a todos los blancos sin perder civiles. ¿Suena divertido? ¿Y sabemos cuántos residentes hay en ese lugar? No exactamente, pero inteligencia cree que no son muchos. ¿Qué hay de tu hija? Lo único que sé es que hay muchas posibilidades de que la tengan ahí, como seguro de vida. Tengan mucho cuidado, Salazar, porque quiero a mi hija sana y salva. Mira, Pérez, haré lo que pueda. ¿Y cómo está todo por Valle Imperial, mi amor? Pacheco se reportó temprano. Ya comenzaron con la fase 2 del plan. Eso me alegra mucho. Cada hora que pasa, estamos más cerca de cumplir con nuestro sueño. Le traje comida a la chamaca. ¿Quieres comer algo? Entiendo. Jeremías, sé que nada de lo que digamos te va a devolver la vida de tu hijo, pero tienes que echarle muchas ganas. Créeme que la muerte de tu hijo no se va a quedar así. El poblano tiene razón. Ya sabes que cuentas con nosotros en todo momento. Gracias, muchachos, pero no voy a estar a gusto hasta que mate al desgraciado que mató a mi hijo. Estamos contigo.
Buen día, caballeros. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Dónde está el perro que mató a mi hijo? El que lo mató está a medio cerro. Está refugiado en lo único que queda de la casa del difunto Remigio. Maldita sea. Pero hay más hombres armados y regados en toda la zona. Dijeron que el que encontraba fuera de su casa lo matarían. ¡Maldición! A mí dame un arma. ¡Yo mismo mataré a ese cabrón! La cosa no es tan fácil, doña Cata. Esos hombres están muy bien armados, pero haremos lo que podamos. Vamos a hacer justicia. El que quiera entrar, que agarre un arma y encomiéndese a Dios. Todas están cargadas. ¿Y qué esperan? ¡Tomen una! ¿O qué quieren? ¿Que también le maten un hijo? ¡Dense prisa! Parece un helicóptero. No les estaré llegando refuerzos a esta gente. O tal vez será el gobierno que viene a ayudarnos. Eso lo veremos después. Por ahora no hay que perder tiempo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué fue eso? ¿Y la suyo? Pensé que irías a dar un recorrido. Así lo hice. Escuché el helicóptero y mejor me regresé. Y de seguro, son los viejos amigos de Pacheco. Eso no te lo puedo asegurar. Mejor pondré alerta a mis muchachos. ¡Adelante, muchachos! Pónganse alerta. Parece que tendremos compañía. Enterado. Estás aquí. Ya te sentí. ¿Escuchaste eso? Parece un helicóptero. Afirma. Te aseguro que se ha de tratar de Salazar y los muchachos. Viejos amigos, ¿no? Algo por el estilo. Alerta a los muchachos. Diles que dentro de una hora haremos el recorrido a pie. Adelante, Caibil. Sí, adelante. Esténse alertas. Parece que tenemos compañía. Ahorita le paso la alerta a los muchachos. ¿Tiene asesina? Negativo. Imbécil. Adelante, Dorado. Indíqueme. Dame tu ubicación. Andamos en uno de los senderos principales esperando sus órdenes. Regrésate a la base. Deja que los muchachos peinen la zona. Al parecer tenemos algo. Enterado. Muchachos. Ustedes dos se quedan a vigilar esta zona. Cualquier cosa se comunican conmigo. ¿Alguna novedad?
Negativo, señor. Y disculpe que me haya quedado dormido aquí en su oficina, pero estuve montando guardia toda la noche. Está bien, no hay problema. Se mira más tranquilo, señor. ¿Y qué gano con preocuparme? Además, estoy seguro que Salazar me va a traer a mi hija sana y salva. Se ve que le tiene mucha fe, ¿verdad? Así es. Quiero que estés atento al teléfono. Voy a recibir una llamada muy importante y no me dijeron si me lo van a hacer a mi celular o al de esta oficina. Sí, señor. Pierda cuidado, estaré muy alerta. Ay, no los contestes, ¿eh? Solamente me avisas. Voy a estar por ahí. Sí, señor. ¡Maldición! Pacheco informa que los del Comando Elite ya están en la zona. Dile a ese cabrón que comience con la fase 3. No esperarás la llamada de ya sabes quién. Además, pensé que solo llegaríamos a la fase 2. Negativo. Me están haciendo esperar demasiado. Así es que hay que darles un poco de presión. Le diré a Pacheco que comience a presionar a los habitantes de ese lugar. Dile que lo haga inmediatamente. Terreno es engañoso. Hay muchos puntos de emboscada. Deberíamos de dividirnos, ¿no lo crees, Salazar? Sí, así lo haremos. Pero primero hay que ubicar al mentado Magno. Creo que escuché algo. ¿O no será el güey que esperamos? No lo sé. ¡Maldición! ¡Ya van subiendo! ¡Comunícate con tus muchachos! ¡Pero ya! ¡Entro! ¡Cúbreme! ¿Qué chingados está pasando? No lo sé. ¡Adelante! ¡Adelante, pardinetos! ¡Adelante! ¡Se está pasando! Peor pesadilla, perra. ¡Adelante! ¡Maldición! ¡Contesta! Voy a ver de qué se trata, loba. Me estaré reportando contigo. Mucho cuidado. ¡Adelante, Pacheco! ¡Tenemos problemas! Traída. Creo que ya eliminaron a mis muchachos. El chamán fue a verificar.
¡Sí, serás un idiota, chica! ¿Qué hago? Mantén posición. Querías divertirte, ¿no? Es todo tuyo. Esto cada vez se está poniendo más divertido. Adelante, Kevin. Adelante, Pacheco. Tú y el Dorado comienzan con su recorrido. Entramos a la fase 3. Vaya, al fin va a empezar la acción. No quiero errores, Kylie. Pacheco, tú sabes bien que yo no conozco esa palabra. ¿Y ahora qué? Inicia la fase 3. Hay que iniciar el recorrido. Quédate vigilando que no haya nadie más. Después nos alcanzas. 10-4. Los demás síganme. Aquí está el cabrón. Pártele su madre de una vez, Salazar. No, hombre. Yo creo que no es necesario, mira. Este ya se lo cargó. Ahí déjalo. Se sangre solo. Sí, tienes razón. No vale ni el tiro que voy a desperdiciar. Ringo, alcánzanos. Puto. ¡Tranquilícese! ¿Quién no ve que nos mataron a Jeremías? Es una lástima, pero la tierra siempre hay bajas. Jeremías. Jeremías. Ah, que doña Cata tan loca. ¡Vámonos!
Los muchachos han sido ejecutados. Voy tras esos cabrones. Adelante, Dorado. ¿Me copias? Todos los civiles están armados. Ya mataron a mi compañero. Adelante, Dorado. Maldita porquería. Soto. Dime. Estuvieras por arriba. Así nos avisarás si nos vamos a topar con algo. Muy bien. Váyanse con cuidado y no se preocupen mucho. Ya saben que yo en todo momento los estaré cubriendo, como siempre. Egocéntrico siempre tú, cabrón. Buena suerte. ¡Pacheco, Pacheco! ¡Pacheco, Pacheco! Muchachos, muchachos, maldita porquería. ¿Qué pasa, Dorado? No he podido comunicarme con mis muchachos. Observa. Bien muerto. No me gusta desperdiciar la comida. Vámonos. Estás bien loco, cabrón. No puede ser. Por todos lados se habla de lo que está pasando aquí. Según el plan Pérez.
Uno más. Yo no sé cómo te animas a correr con todos esos pinches explosivos encima. Solo estoy haciendo mi jale. Además, estos juguetitos se pueden decir que le agregan un poco más al asunto. Yo no lo haría, pero es muy tu bronca. Mira, cabrón. La próxima vez que hagas una pinche pregunta pendeja, vas a terminar como este. ¿Te quedó claro? Está bueno, pues. Maldita sea. Alguien se me adelantó. ¿Pero quién? Ándale, pinche vieja. Uno menos. Bueno, muchachos, aquí nos terminaremos de dividir. Cortés y Ringo irán por la derecha, mientras Magno cubre la izquierda, yo iré por el centro. ¿Por qué me tocó con Cortés? Tampoco eres mi primera elección, cabrón. Ya cálmense, esta es una operación seria. Así es. Caballeros, tienen que tener mucho cuidado. Estos cabrones pueden estar escondidos en cualquier lugar. Ah, y una cosa más. Ustedes ubican a la hija de Pérez. Yo voy por Pacheco. Conociéndolo bien, no dudaría que supiera que estamos aquí. Y quizás huya. Ah, pues ojalá y no. Porque tengo un par de preguntas que hacerle al cabrón ese. Nosotros nos retiramos. ¡Suerte! Vete por enfrente. Yo te cubro. La vieja está en la última casa de la derecha. Ok, está bien, amigo. ¡Adelante, chamán! ¡Contesta! ¡Adelante! ¡Contesta! Ya se los chingaron. Yo también traté de comunicarme con ellos. Y mi madre. Yo te cubro.
Necesito que vayas y encuentres a la loba. Y cuando lo hagas, te comuniques conmigo. ¿Entendiste? Entendí. ¡Órale! ¿Qué esperas? Félix, ven conmigo. ¡Cuidado, Arturo! Definitivamente ocupo tu trabajo. Papá. Una menor. ¿Por qué no te comunicas, maldito perro? Tranquilo, querido. Dale una hora más. Puedo asegurarte que con todo lo que estamos haciendo, ha de estar muy ocupado. Puede ser, pero es más importante que se comunique conmigo. Lo sé. Pero tienes que bajarle. Recuerda que tu presión no anda muy bien, que digamos. De algo me he de morir, ¿qué no? Puede ser, pero no adelantemos las cosas. ¿Quieres? Una hora más. Si no se reporta, ejecutas a la vieja y nos vamos de aquí. ¿Ok? Esa idea me encanta. Chalo, cúrame. ¡No te acerques, Ringo! No seas dramático. Es solo un niño. ¿Qué haces aquí, niño? Vete para tu casa. Estás en una zona de peligro.
te vi. ¡Fue por ti, cabrón! Bajaron a Ringo. Repito, bajaron a Ringo. Maldita sea, Cortés. Les dije que se cuidaran el uno al otro. ¿Dónde estás? Se escucharon los disparos muy cerca. No lo sé con exactitud, pero no te preocupes por mí. Voy siguiendo al que lo mató. Adiós. Soto, ¿fuiste tú? Afirmativo. Y por cierto, siento mucho lo de Ringo. Por él es que hay que acabar esta misión, cabrón. Por él. ¡Poblano! ¡Hay que darle la madre a ese cabrón! ¡Cúbreme! A ver si la hago, porque solo me queda un par de balas. Maldita sea, nadie contesta la radio. Para mí que somos los únicos que quedamos. No te preocupes, Félix. He salido bien librado de peores que esta. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? No lo es por dinero, ¿verdad? Eres un pinche zafado que te gusta matar nada más. ¿O me equivoco? No. No te equivocas. Dije que no volvieras a hacer ninguna pregunta, pendeja.
¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está? ¿Al gato y al ratón? ¿Dónde está? Sí, cabrón. Ojo por ojo y diente por diente. ¡Salazar! ¡Sé que estás aquí! ¿Para qué esconderte? ¡Vamos a arreglar esto como los hombres, cabrón! ¡Sal, cabrón! Mira, te la voy a poner muy fácil. Siempre nos ha encantado la adrenalina, ¿o no es así, cabrón? ¡Por eso estás aquí! ¡Que salgas! ¿Dónde tienes a la hija del procurador? ¡Eh! No me digas que viniste nada más hasta acá por eso, ¿eh? Pues déjame decirte que vas a estar desilusionado. Yo no la tengo. Mira, Pacheco, por primera vez en tu vida, haz lo correcto. ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienes? ¿Cómo chingas? Mira, ¿qué te parece si te digo dónde está? Pero si te digo, ¿me dejas ir? ¡Contéstame, cabrón! Está bien, pero sin trucos, pendejo. Aquí no la vas a encontrar. La vas a encontrar en la ciudad. La tiene el Chacal. Ese es el hombre que me contrató. La tiene en una fortaleza en... ¿Dónde? 686 de la avenida Nueva Italia. Ahí la vas a encontrar, cabrón. ¿Cómo puedo confiar en ti, cabrón? ¿Eh? Te doy mi palabra como en los viejos tiempos. ¿Va? ¡Ey, ey!
¿Qué dices? Está bien, Pacheco. Como en los viejos tiempos. ¡Ey! ¿Buscabas esto? Muchachos, reúnanse. Esto todavía no se acaba. Pues hasta aquí los acompaño, Salazar. Cuídense mucho. Ya tendremos otra oportunidad de vernos, re cabrón. Dime qué era eso tan importante que tenías que decirme. Fue un desmadre deshacerme de mi escolta. Lo sé todo. Sé que tú ordenaste toda esta operación. Y ordenaste el levantón de tu propia hija. Y así asegurabas de que nadie sospecharía de ti. ¿Verdad, cabrón? Pues sí, pero yo solo estaba obedeciendo órdenes. Yo solo soy una pieza más de este rompecabezas, nada más. Lo sé. Y también sé que este desmadre apunta directamente a Los Pinos. ¿Pero por qué, Pérez? Bueno, pues el primer mandatario necesitaba una distracción para poder firmar la venta de unos pozos petroleros, tú sabes. Y bueno, lo del chupacabras y lo de la influencia y todo eso estaba muy, muy pasado de moda. Entonces me pidieron que hiciera algo original. ¡Eres un pinche traidor a la patria, Pérez! Sí, así es. Y tú sabes demasiado. Ahora sí, a vivir como rey. A ver si entendí, chavita. ¿El Chacal es un ex coronel del grupo de fuerzas especiales de la Marina? Antier. También pude averiguar que fue dado de baja en la Marina y que quedó litiado en un enfrentamiento. Muy bien, ¿y tú crees que Justicia Divina lo reclutaría? Lo dudo mucho. Ellos reclutan puro mercenario activo. Un litiado no les serviría de nada. Perfecto. Ahora investigame si Pacheco está metido con esta hermandad. Chavita, ¿me oyes? Chavita. Chavita. Genial, este güey ya se quedó dormido. Creo que ya estamos a un par de cuadras, Salazar. Muy bien. O reventaremos ese lugar. La verdad no sé cuántos gatilleros nos reciban, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué? ¿Después de este nos podemos ir a dormir un rato? Claro, ¿por qué no? Mientras písale esta madre, cabrón. Te dije que todo iba a salir muy bien. Pérez me acaba de hablar y me dio muy buenas noticias. ¿Y qué te dijo? Dice que tiene un avión preparado para llevarnos a un lugar de puros testigos protegidos. Por fin. La vida que tanto habíamos soñado, mi amor. ¿Y qué haremos con la chica? Ah, déjala para que la encuentre la policía. Lástima. Yo que le quería pegar un tiro en la frente. Ya, déjate de cosas y apresúrate.
¡El objetivo está en el último piso! ¡Suerte! ¡Fueron disparos! ¡Gente, gente! ¡Nos callamos viendo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Maldición! ¡Pérez nos traicionó! ¡Hijos de la chingada! ¡Acaben con ellos! ¡Yo protejo al jefe! ¡Adiós! ¿Qué quieres saber? Dígale. ¿Dónde tienes a la morra? ¡Si no la matamos a ella! ¡Ahí está la cajuela! Relájese, relájese. Venimos por usted. Relájese, señorita. Todo está bien. Todo está bien. Fíjese. Por tu culpa. ¿Sabes cuánta gente inocente murió? Además, uno de mis hombres cayó en la operación. ¿Por mi culpa? No tienes ni idea, muchacho. Habla claro. ¿Qué tratas de decir? Que todo esto fue planeado por tu pinche mugroso gobierno. ¿Qué estás diciendo? Dice la verdad. Hace 2 horas, 5 pozos petroleros dejaron de ser patrimonio de los mexicanos para pasar a manos de compañías extranjeras. ¿O sea que todo esto fue una distracción? Así es, muchacho. ¿Qué se siente estar completamente solo? ¿Pérez tiene algo que ver en esto? Él es mi contacto. Por hacer el jale, nos ofrecieron una nueva vida lejos de aquí. Y a él le devolverían sus piernas. Por eso, nos hicimos pasar como justicia divina. ¡Pero ellos no tienen nada que ver en esto, ¿verdad? No, no, pero como queríamos llamar la atención mundialmente, Pérez nos sugirió que usáramos su nombre. Así sería más dramático. Claro, ahora todo esto tiene sentido. Como el hecho de que Pérez no se ha comunicado para saber si tenemos a su hija. Sí, eso creo. ¿Qué vamos a hacer, Salazar? Como dice el pirata este, ahora sí estamos solos. Ya no podemos confiar en nadie. Cuando ya no les sean útiles al gobierno, los eliminarán. Así como lo están haciendo con nosotros. ¡Cállese, pinche vieja! ¡Cállese! ¿Ves?
¿Y ahora qué se siente que te hayan visto la cara de pendejo como a nosotros nos la vieron? Salazar, hay que tomar una decisión. El tiempo corre. Ellos van a pagar por Rengo. Espérate, tranquilo. Recuerda que nosotros no somos asesinos. ¡Ustedes dos quedan arrestados! ¡Llamo una unidad! ¡Rápido! Quieta. Adelante, central. Envía una unidad para detenidos aquí en el lugar del operativo. Puesta en escena, Ringo está muerto. ¡No, no, cabrón, lo sabes! ¿Eh? Ah, por cierto, tu hija está sana y salva. Ella podrá continuar con su vida, pero tú no, cabrón, tú no. Magallanes descubrió toda tu farsa, también me eliminaste, ¿verdad? ¡Eres una pinche basura! ¿No te importó poner en riesgo la vida de tu propia hija, cabrón? ¿Y cómo ya te vas a ir al infierno? Podría decir un secretito, señor. Nosotros somos justicia divina. Y estamos muy ofendidos. ¿Todo bien, Salazar? De maravilla. Pues no perdamos tiempo. Así es. Hay otro ataque terrorista por planear.